Bienvenidos al programa Diálogos en Tierra, el programa del periódico Tierra que saldrá en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Youtube. Eh, y hoy tenemos con nosotros al escritor Fernando Martínez Laínez. Eh, Fernando Martínez Laínez, bueno, es escritor, ensayista y tiene un largo recorrido. Eh, ha trabajado como corresponsal para la agencia F en Cuba, eh, en la Unión Soviética. Eh, ha trabajado como director y guionista en Radio Nacional de España y en Televisión Española. Y, y bueno, y hoy está con nosotros porque queremos hablar de toda su obra. Una obra que, por cierto, en la biblioteca del Cuartel General del Ejército eh, la tiene casi completa porque la he estado comprobando esta mañana y, desde luego, hay aquí algunos libros eh, representativos. Y, y que en la miscelánea, quiero que sepas que en el Cuartel General del Ejército se hizo un especial, Fernando Martínez Laine, eh, cuando... El camino español, cuando se hizo un trabajo sobre el camino español eh, y que, que tú has trabajado mucho. Eh, además, acabas de sacar un libro que se llama Espías del Imperio, eh, que lo tenemos aquí. Y, y bueno, aunque son los 100 años del de Alcántara, vamos a empezar por, por, por el final. Y el final es eh, este último libro, eh, Espías del Imperio. Eh, ¿Nos puedes hablar un poquito de él? Eh, porque, claro, el espionaje nosotros lo entendemos, eh, el espionaje del siglo XX, de la Guerra Fría, eh, de John Le Carré, de, eh, incluso vamos más lejos, ¿no? al, al, a James Bond y todas estas ideas que tenemos nosotros. Pero, ¿estos espías del imperio, eh, quiénes son? En realidad, la, la idea surgió precisamente de ver eh, cómo está menos valorada y menospreciada lo que fue la inteligencia hispana. Durante los siglos XVI y XVII, en realidad nuestro nuestro siglo de oro, digamos, ¿no? Entonces, eh, Creo que es una secuela de la, de la leyenda negra esta especie de minusvaloración que se ha hecho de, del papel de la inteligencia hispana en esa, en esa época, donde evidentemente, pues, desde el punto de vista militar, éramos muy fuertes y lógicamente, pues, eso iba acompañado de una inteligencia. Eh, superior en, en aquella época a la mayoría de los países, por no decir a todos, los países europeos. ¿no? Y el libro bueno, pues arranca de esta idea y lo que trata es de, de exponer cómo funcionaba, cuál era el, el engranaje, que era un engranaje además muy elaborado, era un engranaje, digamos, muy, eh, desde, el punto de vista, desde el punto de vista organizativo, eh, muy bueno, y, y cómo, digamos, durante mucho tiempo estas redes funcionaron apoyando lo que era, digamos la política general de, del imperio y apoyando a la, sobre todo a las, fuerzas, a las fuerzas armadas pero también a la diplomacia y digamos a cualquier aspecto que tenía que ver con la causa hispana en aquella, en aquella época. Y, y bueno, pues eh, la verdad es que la documentación es un libro que, que me ha costado bastante tiempo porque me ha llevado bastante tiempo porque eh, bueno, hay mucha documentación pero muy fragmentada. Y yo lo que pretendía es dar una visión de conjunto, una visión, digamos, coherente de lo que fue ese proceso y además, pues, darla de, con, con un aspecto eminentemente o con un lenguaje eminentemente divulgativo, ¿no? Eh, tratando de huir lo posible del, del clásico libro académico, eh, pues, con muchas, eh, con muchas notaciones y con muchas y con muchas notas y tal. Y bueno, pues eso es lo que espero que el libro se lea se lea bien y en ese sentido, pues lo que pretende digo, dar una imagen coherente y unificada de lo que fue la inteligencia española en aquellos siglos, que bueno, como tú como tú señalas, no no hay que remontarse a los, a, a los tiempos de actual libro, ni mucho menos, sino que ya en aquella época había unos sistemas de espionaje o de inteligencia muy elaborados eh, en el caso español, vamos. La, bueno la época de, del imperio español eh, bueno tenemos la, la idea o posiblemente la falsa idea ¿no? eh, de un espionaje pero que, que eh, a ese espionaje español del imperio que estaba en todas las partes del mundo y, 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 con, y, y bastante bien organizado eh, eh, le puede la leyenda negra Sí, por eso que digo, porque eh, si se analizan, en aquella época evidentemente la inteligencia española también tuvo fracasos. ¿no? Entonces, eh, eh, se ha incidido mucho, desde el punto de vista sobre todo de, de la visión extranjera o de la visión sobre todo anglosajona, ¿no? se, ha, se ha insistido mucho en, en, esos, en esos fallos que hubo, que, fue, que fueron también notables ¿no? en algunos aspectos como por ejemplo el caso de la Gran Armada, ¿tá? y, y se, eh, para, para dar una, una especie de imagen de menosprecio de lo que fue la inteligencia española, como si la inteligencia española no hubiera, eh, no, eh, no hubiera sido, digamos, bastante mediocre, bastante eh, poco informada en valor del tiempo, en fin. Y esto no, esto no es así, es, es falso, ¿no? es totalmente falso. Y es lo que, lo que me he propuesto, como digo antes, es lo que me he propuesto rescatar bastante en este libro. La inteligencia hispana, además en aquella época, España fue el primer imperio global, digamos hoy, de, de la época, ¿no? el primer imperio mundial transoceánico, y en ese sentido, bueno, pues los, los, el brazo de la inteligencia española era muy, llegaba a todas las partes del mundo, ¿no? y, y de una manera, sobre todo, incidía mucho más en los aspectos donde teníamos conflictos, sobre todo, que era, como sabes, en, en Europa y en el Mediterráneo. En el Mediterráneo ¿no? con la expansión, la expansión otomana, la expansión turca, que, que fue muy importante y que estuvo a punto de, de causar un, un. descalabro total en, en Europa. ¿no? Eh, bueno, pues de todo esto va el libro, ¿no? de cómo... cómo se movían esas redes, cómo. cómo actuaban los los agentes eh, al servicio de lo que podríamos llamar el mando de inteligencia de aquella época, que estaba fundamentado sobre todo en dos consejos, el Consejo de Guerra y el Consejo de Estado, con una cabeza suprema que era, que era el rey, pero vamos, los que llevaban digamos, la inteligencia eran los consejos estos eh, y luego una red muy extendida eh, de embajadores, de virreyes, de capitanes generales. Eh, en fin, eh, lo que podríamos llamar en el aspecto en el país diplomático, pero eran, en aquella época la diplomacia y el, la inteligencia iban totalmente unidas. ¿no? Eh, los, los embajadores de, de, estaban, se, estaban enviado, se enviaban para, para informar eh, secretamente de todo lo que podían, ¿no? o sea, que hacían funciones de inteligencia. Y, y bueno, pues eh, al final terminó siendo una, una red. Eh, como digo, que era la red más eh, extendida en el mundo porque España entonces estaba extendida por los cinco continentes, cosa que no que no ocurría en ningún otro sitio y, y esa red bueno, pues estuvo funcionando de manera bastante eficiente hasta la hasta prácticamente finales del siglo XVII, ¿no? Ya luego ya vino otra época, que la, de esa época ya hablaremos en otro libro si te parece. Eh, pues la verdad es que libros como este, ¿no? como Espías del Imperio y, y, y otros muchos libros de, de novela histórica, incluso de, de estudios históricos, pues, pues parece que, que sí que se está produciendo una una contraola por, contra esa leyenda negra, que está, un trabajo que estáis haciendo vosotros para aclarar eso de una manera eh, veraz. Sí, es un intento, claro, hay que combatir lo que, lo que se pueda, pero está muy mucho más extendida lo, y sobre todo muy persistente, ¿no? muy persistente y está, ha calado mucho ya en ambientes académicos y todo, en el extranjero sobre todo, y en ese sentido pues es, eh, es complicado, no es complicado rebatirlo porque... Por eso, porque la, lo que podríamos llamar las redes de influencia exteriores, pues son siguen siendo todavía muy potentes. ¿no? Ahí en el, en un, en el penúltimo en, aparte el penúltimo libro, que es eh, que me parece que no está aquí, que es una novela histórica que se titula El ¿sí? ¿no ¿Lo has traído? No, no lo he traído. Eh, bueno, no podía con todo. Es, es <laughs> la tercera parte de la trilogía La senda de los tercios, que es una trilogía... Que se inicia en, en la batalla de Breda, la, la, con la titula las lanzas, continúa en la batalla de Norlingen, eh, con el candidato infante don Fernando, y termina en la batalla de Rocroi, En la batalla de Rocla, pues, que, es, que es un poco, digamos, si no, como se ha dicho, el gran, la gran derrota, el gran mazazo, el de los y todo eso, ni mucho, que no fue ni mucho menos así, pero sí, hubo un, sí está claro que, que ya. Se, pre, se, se ventea, se presiente un declive sí. que efectivamente luego ya pues eh, resulta imparable ya hasta finales del siglo XVII. De, finales del siglo XVII. Pero ahí en el en Rocrua, a mí me ha, eh, sobre todo lo que me ha motivado la novela es destacar lo, lo que podríamos llamar los aspectos secretos de la batalla, de la batalla de Rocroi. Bueno, pues la batalla de Rocroi, como sabemos todos, se perdió pero se perdió debido a, unos, a una serie de fallos muy importantes que tuvieron que ver con los aspectos de la inteligencia. Es decir, la, la, inteligencia, la inteligencia hispana, que, que no era mala, como digo, en aquella época y en Flandes menos, pero sin embargo pues brilló. A, ese día parece que estaban un poco dormidos casi todos, porque la inteligencia española en Rocurá la verdad es que falló. Y ese fa, esos fallos de la inteligencia española en una batalla tan importante como Rocurá pues es lo que, lo que en gran parte motivó el fracaso y el desastre de la, de, Rocura, ¿no? de la batalla. Y bueno, pues eh, un poco en esa línea, en esa línea también el iluminado la, la novela esta de, del declive, que tiene que ver, como digo, con, la, con, la, con esa batalla. ¿no? O sea, la, pero bueno, fue una batalla que, a mi modo de ver, en gran parte se perdió por los fallos de inteligencia que hubo. ¿no? Bueno, y ahora que vamos a conmemorar el centenario de, de la gesta del Alcántara y de la, la campaña de África, pues bueno, no puedo dejar de, de mirar, pues, pues este libro tuyo, mientras la patria exista, eh, sobre la gesta del de Alcántara, Centauros del Sol, Pasión y Muerte del Regimiento Alcántara. Eh, lo primero, bueno, me ha parecido un libro eh, ...con una gran documentación, me ha parecido un libro... ...que, me, que viene, eh, te va guiando eh, por los hechos que, que ocurrieron... Eh, ...y bueno, vamos a, vamos a hablar de, del regimiento de caballería alcántara... ...y, y por supuesto, claro, ¿no? de anual y de todo lo que ocurrió... ...en, en aquellos días, desde el 21 de julio de, de 1921 al 9 de agosto de, de 1921, eh, donde cae Monte Monte Arruid. Entonces, ¿qué eh, qué es lo que hace al Regimiento Alcántara grande ese día? Tremendo, tremendo, no, tremenda, tremenda fecha, tremenda, tremenda efeméride, no, lo de, lo de anual, no, el Alcántara. ¿Qué es lo que hace? Me preguntabas del de a este Regimiento que especial. Lo hace? Bueno, primero era, era uno de los pocos regimientos de caballería así completos que había, eh, pero además de eso, sobre todo lo que le, lo que hace. Bueno, el Regiment Alcantaría había participado en muchas acciones antes de anual, lógicamente. Pero en ese, en esa fecha, pues claro, le toca desempeñar por la labor más ingrata, que puede que, que es una una retirada, una retirada caótica, una retirada desastrosa. Y, y entonces el regimiento de Alcántara pues casi sorprendido se ve un poco sorprendido ¿no? porque no pensaba que las cosas estaban tan tan mal realmente en cuanto se produce la estampida anual y al regimiento le toca como digo pues la tarea más ingrata que es en definitiva tratar de, de ordenar o de recomponer un poco esa retirada esa retirada, eh, esa retirada de, 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 caótica y, y tratar de encauzar un tratar de encauzar eh, al, a las unidades que fueran por ahí perdidas, desperdigadas en, en, un, en, todo ese, en toda esa extensión, ¿no? en, todo ese, en todo ese recorrido y, y ahí, como digo, bueno, pues eh, eh, el regimiento lo dio todo, lo dio todo porque en un momento determinado, pues se vio su, superado, por, lógicamente, por, la, por, por el propio, por la propia dimensión del, del desastre. Y, y, y tuvo que hacer frente a una serie de circunstancias que, bueno, inimaginables, ¿no? Y ahí, bueno, pues un poco también lo que pasó por remontarnos a lo de Rocura, lo que pasó en Rocura ¿no? Que al final, pues se perdió, pero se perdió, eh, la, eh, se perdió dándolo todo, ¿no? Y al final, al final, los, los, los tercios que quedaban allá en Rocura y, y el regimiento de Alcántara, pues lo mismo, tuvo que, dar, tuvo que darlo todo. Y estuvo a la altura de su, de su cometido, lógicamente, y ahí en do, es donde, contando con, con un jefe además, como era, eh, como era el, el coronel que mandaba en ese momento, que era el Fernando Primo de Rivera, que tuvo una muerte heroica, como sabéis. Pero bueno, aparte del, de Fernan, del coronel, eh, hay que decir que las últimas cargas que se dieron en el río Igan, que es un río, por cierto, que no lleva agua, está seco pero en las últimas carreras que se dieron pues se dieron prácticamente al paso porque ya no había no había manera de que los caballos se, se pudieran se pudieran mover, ¿no? La tropa agotada. Y, y bueno, que el hecho de que hubiera el 90% casi de las bajas en esa en esa última embestida del Alcántara, pues ya lo dice todo, ¿no? La pena es que bueno, hay, durante tantos años eh, hasta hace muy poco, pues no se reconoce no se reconociera oficialmente, ¿no? La, la realidad de esta colectiva sí, está colectiva. El ¿no? año 2012 le dieron la laureada colectiva Así pues, casi 100 años después, eh, merecidísima, por cierto. Bueno. Eh, cuando se toma la decisión de abandonar anual, que es la que bueno ya en eh, y a Barran. Eh, y a Barran. So, primero cae a luego cae Iger Iben. Eh, es imposible eh, apoyar, a, sobre todo, los, los, los famosos convoyes como los del capitán Cebollino, donde iban las aguadas del, del alférez bueno. Enrique Ruiz Osuna. Eh, eh, la dificultad de entrar en Iger Iben y que ya se ve que, que la situación, el general eh, Silvestre la ve eh, y toma la decisión. De, de, abandonar, eh, de abandonar anual. Eh, eh, claro, la, la, la pega que, que tiene esa retirada normal eh, es que eh, muchas tropas indígenas estaban eh, defendiendo esa retirada, que luego terminan, eh, terminan desertando y pasándose a, al, al, otro, al otro lado. y es cuando al, al regimiento pues, le dan la, la orden de de apoyar eh, eh, esa retirada eh, no solo en el río irán como bien has dicho claro porque eh, con la defensa de cheif claro, eh, claro, pues claro. toda esa parte de ahí sí que la que han que, que el regimiento alcántara pues consigue pues, pues a lo largo de esa retirada claro va, va recogiendo posiciones retirada. y efectivamente de hecho a, a, a Fernando primo de Rivera le dan la laureada no por no por los hechos de, de del, la carga esta de que estamos Irán, hablando, sí. sino por otra otra serie de acciones que a lo largo de esa, de esa retirada va desempeñando la, el regimiento, claro. La verdad es que hay hechos heroicos del, del regimiento y, y como has dicho, pues me parece que de 643 en, en el libro viene perfectamente mm. especificado, pues bueno, las bajas que había, dónde había cada baja eh, y de hecho nosotros estamos haciendo un... Un, un trabajo en el periódico Tierra que está saliendo por fascículo cada mes eh, sobre los eh, la gesta del alcántara y de aquí he leído yo algunas cosas de las que he sacado y hemos intentado darle un tinte eh, literario. Eh, con, luego, a, con algunas anécdotas escalofriantes, como por ejemplo, los 13 trompetas que eran prácticamente niños todos y que murieron, no, que no es algo ni uno, ¿no? De, de sí, la, de, la verdad. Y, de, y bueno, cuentan de... que, que algunos estuvo combatiendo al sable, sí, eh, los bueno, vieron ahí hasta que cayeron y prácticamente todos murieron, ¿no? El capitán del castillo, que no estaba destinado en el regimiento Alcántara también, sino bueno, que hubo, estaba en Melilla. Hubo casos individuales de un heroísmo asombroso, claro, sí, sí, sin, sin, sin duda ninguna eso que, que, que estamos hablando la, la visión global, obviamente pues fue un desastre, pero con, con eh, casos eh, individuales y aislados de, de un tremendo heroísmo, de un tremendo valor, claro, que además en aquel momento, pues imagínate lo que debía ser aquello, ¿no? Y perdón, no, perdóname, es que me, me he desviado sí, un poco. Sí, no, está está, está un poco, perfecto pero, lo que dices. Sí. Pero que, que estamos hablando un poco de, de la eh, no lo de después de Abarrán digamos y de Kiriben y tal pues sí la verdad es que todo eh, eh, causa un poco de sorpresa o visto así desde ahora 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 no ya con esta perspectiva en aquel momento pues claro que era un poco de sorpresa ver cómo se derrumba todo tan, de una manera tan tan radical y tan eh, y tan y tan, tan rápida no porque claro había un campamento había, había mucha gente allí no y entonces eh, la verdad es que uno al, no, se, yo pienso que es que parece que todo lo que tenía que salir mal salió mal no Fue una de esas de esas cosas que ocurren a veces en las, en las guerras en las batallas no y bueno cómo puede salir todo mal tan mal bueno pues salió todo mal no y, y la independientemente como digo de, de los actos heroicos que, que hubo que hubo muchos no pero bueno la, la realidad la verdad es que causa, causa sorpresa en un primer momento pero luego si se analizan las causas pues se ve que efectivamente que todo lo, todo lo que podía salir mal salió mal, pero es que tenía que salir mal, pues claro, no se puede, el, el dispositivo que, que, que se había montado desde Melilla hasta Anual, pues era un cabase de bloqueados que no podían sostenerse porque no tenían agua y si había que había que abastecerles con, con agua cada, cada día prácticamente y luego resulta que esas, esos abastecimientos pues estaban expuestos al tiro al, a los tiros de, de los rifeños que además por pues, las cubas y destrozaba los mulos y esto y tal, y demás, bueno, pues, esto no se, podía, no se podía mantener, no, no tenía ningún sentido. No había, una fuerza, no había una fuerza de reserva capacitada que hubiera podido, no había puntos fuertes digamos, que hubieran podido resistir desde el punto de vista de escalonar una retirada, bueno, pues en realidad yo creo que no se había pensado en ninguna retirada. ¿no? Y, y además se eligió el camino más, eh, más complicado, ¿no? que era el camino por tierra, en una zona, como sabéis, la zona está del Rif que es una zona muy abrupta y además con un con un con gente muy guerrera que el Rif es la gente más guerrera de Marruecos del de tiempo inmemorial ¿no? y, y bueno pues se eligió como digo la ruta esa que era la más larga, la más larga y la más y la que tenía más obstáculos y... Y en cambio no se, no se pensó en la otra que parecía mucho más lógica, ¿no? que al final fue la que se hizo, el de Alucema, ¿no? el desembarco de Alucema y tal. Eh, luego la, la, la inteligencia tampoco funcionó bien, en la, porque había un desconocimiento grande de, del enemigo. La deserción que tú mencionas de las tropas, de la, sobre todo de la policía indígena, fue la que desertó. Eh, inmediatamente y, eh, y luego pues la, la retirada esa a través de, de una especie de desfiladero que es el desfiladero de Izuma eh, un desfiladero además con muchas curvas muchas revueltas ¿no? eh, y donde claro pues eh, una, una tropa ya digamos eh, en, en retirada desordenada por llamarlo suavemente pues una tropa en retirada desordenada que tiene que atravesar el desfiladero donde donde pueden ser eh, donde son masacrados a placer para eh, tal pues pues eh, claro, la, la, el desastre era, estaba, estaba cantado ¿no? y bueno pero en fin eso son eh, eso lo que lo que puede servir es de yo creo históricamente de lección claro ¿no? o sea de, de, de que, que, las, que las cosas hay que eh, en, en un caso similar pues las cosas hay que hacerlas mejor nada más, pues ya no, no, no queda otro recurso y luego pues eh, ...rememorar la, la memoria, o rememorar, digamos, a tantos, a tantos soldados, tantos héroes oficiales, también hubo muchos, que, que en definitiva, bueno, pues al final, pues murieron con, con mucha dignidad, ¿no?, murieron con mucho, con mucho heroísmo. ¿sí? sí, la verdad que el desastre anual siempre vemos la, más la parte negativa, que es verdad que, que hubo muchas cosas que no, no se hicieron bien, se tomaron decisiones que posiblemente... Eh, no fueron acertadas eh, pero luego una vez que, que, que está uno dentro de, eh, de, de, de la batalla eh, lógicamente las acciones de heroísmo fueron muchas y, y que todavía yo creo que no, no se han contado porque el Alcántara sí se ha hablado mucho pero, pero también ha habido otras muchas de, de otras unidades que, que bueno que también estuvieron ahí. Claro, pero... Hombre, la, luego está la, matanza de Monte Arruid, aparte ya de, de la que de anual, es que Monte Arruid ahí fue una masacre de sangre fría, que hay nada, el momento que eh, ya se, se autoriza la, eh, la, la, rendición, digamos, de Monte Arruid, pero claro, se esperaba que luego Pues no, hubo, no, no se respetaran prisioneros ni no se respetaran nada. ¿no? En definitiva fue una masacra sangre fría total sí. de Ruiz, ¿no? Y, ah. y ahí bueno, pues ahí, ahí ya contra eso hay, hay poca, poco se puede hacer, digamos. Ya pues, cuando se ve la rendición y resulta que, que lo que hacer más es masacrar a los prisioneros, pues no bueno, se puede hacer mucho más. Tampoco se dio el apoyo por parte de de, de Berenguer a, a Monte ¿no? Pues claro. el que decidió. De eso se ha hablado mucho, de eso se ha hablado también, claro, porque era muy extraño. ¿Por estable. qué decide no, porque está muy cerca, claro, está, a 30 km. está a 30 kilómetros? Está a 30 kilómetros, efectivamente, Monte de de Melilla, ¿no? Claro. Y en Melilla ya había había fuerza. ya bueno, casi 50 kilómetros. No, y, y, bueno, y además se podía, digamos, ya se podían enviar refuerzos eh, más rápidos y tal, ¿no? al final Melilla también, en el momento, en el momento que Melilla está, eh, sin, eh, ti, de, si no es por la, la, la legión que llega a tiempo, pues incluso hubiera podido perder Melilla, pero una vez ya que digamos que llega la legión y tal, se había estabilizado, se había estabilizado Melilla y, es, y la verdad es que sí, causa un poco de sorpresa, visto retrospectivamente, que con esa escasa distancia no se pudiera socorrer a Casi 3.000 españoles que había allí metidos, ¿no? Sí, en Monte En ¿no? claro. Y ahí, bueno, pues ya viene la. Ahí fue una decisión en el fondo política, ¿no? También, porque Berenguer lo que tenía miedo es que si, si esa especie de salida ya fallaba, era, Melilla se hubiera quedado ya entonces absolutamente indefensa, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, eh, quiso asegurar Melilla, eh, porque ya vendrían tiempos mejores, pero lo, de momento que Melilla no se pierda por, eh, por, bajo ningún concepto, ¿no? Y eso y eso fue lo que ocurrió, ¿no? Pero da un poco de, un poco de pena, claro, lo mismo que pasa con Igueriben, porque Igueriben eh, la, la la posición queda sitiada, totalmente, empiezan a, a, a hacer fuego incluso de cañón desde la loma de los árboles que que llaman, que era una posición que tenían los rifeños muy muy fortificada y sin embargo pues está, fíjate, anual está de Garibena, no recuerdo, no, no, 6 kilómetros había estar, o 7 kilómetros. Y no hubo manera, no hubo manera de, de romper, digamos, el, el bloqueo de la, de la posición. Porque, claro, Rifeño estaba muy bien atrincherados. Yo insisto, es que el, el, el combatiente, Rifeño era un combatiente muy duro, ¿eh? ¿no? En Francia, por ejemplo, la conquista francesa tuvo mucho menos problemas. del Marruecos del tuvo mucho menos problemas que la del Marruecos español. Pero es que es incomparable lo de la, de la resistencia desde, del, del combatiente o del, del, del rifeño con el del resto de Marruecos. No tiene, no tiene nada que ver. ¿no? Y, y bueno, pues, pero bueno, fíjate lo de Guinea es otro ejemplo de por qué no se pudo llegar seis kilómetros cuando había allí. Hay que decir también que la tropa peninsular pues estaba muy mal preparada, no la habían preparado, no, no era una tropa curtida, no era una tropa guerrida, ni mucho menos. Muchos de ellos eran reclutas que habían llegado hacía muy poco tiempo, porque además hubo un cambio de. Eh, hubo permisos para lo la, la que podríamos llamar los veteranos, un mes antes o un mes y medio antes de que se produjera esto. Esto fue otra otra metedura de pata gorda. Y había soldados ahí que, que no habían disparado un, un fusil en su vida, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, eh, ahí en, eh, la verdad es que en, en esa situación pues eh, los soldados eh, se, vinieron, se vinieron abajo, ¿no? Pero, pero sí, sí, bueno, sí, bueno, lo que hablamos, eh, causa extrañeza, efectivamente, que aún así que no se pudiera llegar, bueno, no se pudo llegar, es decir, porque lo intentaron, los regulares lo intentaron, murieron, murieron muchos y murió mucha gente, pues, intentando salvar y pero al final es que pues no había manera, no, no, no se pudo. Eh, bueno, con la misma velocidad que cae Anual, Dardrius, eh, Batel llega a eh, Luego, sin embargo... Mmm, Igual de rápido o más incluso, eh, la, el ejército español, la fuerza española, inician una reconquista a partir de septiembre, cuando llegan los refuerzos de la península, y, y es igual de rápido. Toman Nador enseguida y prácticamente llevan anual en muy poco tiempo con una serie de victorias rapidísimas. ¿A qué crees que se debe eh, este cambio tan radical? Bueno, ya, digamos que era una operación ya muy, mucho, más, mucho mejor pensada, mucho más. Eh... Eh, con más con más medios digamos con más eh, desde el punto de vista táctico mucho más, mucho más elaborada y aparte de eso bueno ya incluso diplomáticamente había un apoyo había eh, porque ya la, otras potencias como Francia por ejemplo también estaban de, eh, estaban apoyando el, el desembarco eh, pero básicamente yo creo que se vio sobre todo a esa especie de eh, de idea que era una idea que, que se tenía que, que se discutió se había discutido antes con Berenguer, entre Berenguer y Silvestre que para es que Silvestre no, no hizo caso tampoco que era eh, atacar digamos eh, la a la cabila esta de los Beni que eran los más belicosos digamos la que era la la del crime pues atacarla por el sitio más vulnerable que era obviamente el desembarco, el desembarco digamos por la, por, por la retaguardia de la, de la de la cabila de Benítez y, y eso yo creo que además de eso había una, había una decisión desde el punto de vista eh, táctico-político con, con ya mucho mayor. Y, 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 ya se, y luego aparte de eso, pues yo creo que la tropa ya... Que intervino ahí, eh, estaba mucho más preparada que no los, 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 a los soldados estos de reemplazo recién llegados que no sabían. Es decir, eh, ya estaban los regulares, estaba la región, estaba tal, había eh, una tropa ya mucho más mentalizada, mucho más preparada. Pues eso lo que tiene las guerras también, tú lo sabes, Alberto, que en un momento determinado, lo que puede ser una, una derrota espantosa, pues eh, unos años después o dos años después pues se cambia completamente, no, fíjate lo que ocurrió, lo ocurrió, por remontarnos a actual, lo que ocurrió por ejemplo en la campaña de Rusia con, con Alemania, ¿no? que parecía que iba a ser un paseo aquello tal y durante en los primeros meses se hicieron millones de prisioneros, no sé qué, y a partir de ahí, pues luego la, el, las tornas cambiaron pues muy rápidamente también, ¿no? La guerra no, no es... Eh, ¿qué me diría yo? No es no está demasiado programada desde el punto de vista de que poniendo determinados determinados factores eh, sean inmutables, ¿no? Cambian con mucha verdad. depende mucho también del factor humano y de, pero dependen mucho también de las de las propias circunstancias y de los medios materiales. Evidentemente en el marco de Lucema había el ejército tenía ya muchos más medios. Eh, había ya una especie ya de eh, digamos de compromiso. Eh, casi de nacional, de que eso se tenía que acabar, ¿no? El hijo primo de Rivera también, cuando llegó, bueno, fue el primer compromiso que adquirió, es que lo de, lo de Marruecos tenía, tenía que acabar ya. <coughs> o sea, ya había un compromiso de que, 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 en, que en aquella época tampoco existía, porque, porque ya como sabes, en los años anteriores a lo de anual, pues había cambios de, de ministros prácticamente cada, cada tres meses, ¿no? Con lo cual tampoco había planes, de, no, se podía, no, se, no se pudo elaborar tampoco. Un, un plan eh, eh, en profundidad, digamos, o un plan a largo plazo para lo de para lo del de norte, eh, norte de África, ¿no? eh, o sea, para el, norte de África, para el norte de Marruecos quiero decir, y, y todos esos factores al final confluyen. Eh, el factor moral es muy importante. Yo creo que claro, la moral del ejército español ya una vez que, que se que se decide que aquello se acaba se acaba y que eso y hay un compromiso al final de que la guerra de Marruecos tiene que acabar. Mira, yo creo que eso, eso también influye mucho no sí cuentan que después de la sociedad española después del desastre anual cambia radicalmente digamos de mentalidad apoya mucho más al ejército apoya mucho más a, al estado incluso a, a, a su gobierno al, al gobierno ¿no? eh, una mentalidad totalmente diferente a, a unos años antes en 1909 cuando la, la semana trágica de Barcelona donde África era y el ejército era estaba visto de otra manera y sin embargo pues se hacen eh, se subvenciona lo, la propia sociedad a, da dinero existe una, una serie de, de hechos que, que cambian de, de, a partir de anual claro hay un respaldo nacional en ese sentido que, que, que se produce y que antes pues eh, por una por, quizá por un aspecto realizativo erróneo por, o, pues no, no ese compromiso no no se produce, ¿no? Y entonces, claro, eh, en ese sentido, la, el, 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 lo que podríamos llamar ese esfuerzo colectivo, pues ya se, se acentúa mucho más y, en definitiva, el respaldo, ¿no? Sí. El soldado, ¿no? En, yo creo que en, una guerra, en un tipo de guerra como ese, el soldado, se, eh, la tropa, se tiene que ver muy, 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 muy bien respaldada desde el punto de vista de la nación, del conjunto de la nación, ¿no? Porque si no. Pues en definitiva se produce esa especie de, eh, de dudas que, que, que yo creo que son, que son muy negativas ¿no? para, para el funcionamiento de un ejército. ¿no? Y en este caso, bueno, pues el respaldo era, como tú bien señalas, mucho más unánime. Y eso es una, yo creo que eso es una causa que contribuye muy poderosamente a que esa reconquista que tú llamas, pues eh, efectivamente tenga lugar en un plazo relativamente muy breve y que bueno, pues fuera fuera eso, una reconquista. ¿no? Por eso digo que, por desgracia, ya los, los errores no se, pueden, no se pueden enmendar una vez en, en el campo de batalla, pero sí hay que aprender de ellos para, para próximas, eh, para próximas eh, acciones o, o, o combates, o como quieras llamar. Nosotros, desde luego, en el ejército... Y el Departamento de Comunicación, de los que formamos parte todos y tenemos aquí a nuestros equipos de cámara y, y el periódico Tierra, a todos los que estamos aquí, eh, nuestra idea es recordar siempre a, la, a, a nuestros héroes en las victorias y en las derrotas. Eh, siempre que enseñamos la escalera de Palacio, siempre decimos que, que somos de las pocas naciones donde en nuestra, en nuestra escalera están nuestras victorias. Pero también están nuestras derrotas, porque hombre, no nos podemos olvidar de los 643 eh, caballeros de, del regimiento Alcántara, eh, nunca, nunca. No como el Arco del Triunfo de París, donde solo están las victorias, pero se les escapa Bailén y Bailén, y Bailén, y Bailén también la consideraron una victoria, y el Arco del Triunfo. O sea, bueno, ahí alguien se lo contó mal, yo creo que el espía, el espía del sí, imperio no, napoleónico no, 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 lo contó mal. Y, y la verdad que esa es una de nuestras misiones y, y por eso estamos agradecidos eh, por, por lo que decís, porque primero por la labor de documentación que tenéis tanto en espías del imperio como mientras la patria exista, como bueno, lo que tenemos ahí de, del camino español y, y todos nuestro, nuestros tercios eh, gloriosos de Flandes, con sus victorias y sus derrotas, con sus luces y con sus sombras. Y, y la verdad, Fernando, yo darte las gracias decirte que el Periódico Tierra y que el Ejército de Tierra está abierto eh, para ti cuando quieras. Eh, muchas gracias por tu visita aquí al cuartel general del ejército y, y nada, deseando eh, leer este nuevo libro que es Espías del Imperio y, y deseando eh, seguir recordando a, a todos los, nuestros héroes de, de Anual, no solamente el Regimiento Alcántara, sino otros muchos eh, que los hubo. También hubo muchas sombras eh, que han salido por todos lados y, y hemos hablado de de que muchas veces eh, hay leyendas que, que no superan la que, que intenta que, eh, bueno que no son positivas excesivamente para nosotros y yo creo que eso es lo que hay que ir eh, poco a poco quitando y, y fernando ya si quiere decirle algo al ejército de tierra y a, y a todo el mundo que te pueda oír en en nuestro canal de televisión. Pues nada, muchas gracias a ti por haberme permitido esta entrevista y muchas gracias a, al Ejército de Tierra por haberme acogido en este, en este cuartel general que es un antiguo palacio y, y como sabéis y que además tiene eh, tiene episodios de la historia de España eh, casi vivos todavía, ¿no? Porque eh, este es un es una es un sitio, un emplazamiento muy ligado a todo lo que ha sido la historia de España durante 300 años. Pero básicamente eso es lo que quería decir. Yo que os agradezco mucho esta, esta entrevista y espero en lo medida posible haber contribuido a aclarar con, con mis libros, a aclarar o, a, o a apoyar esta especie de, de tarea que es... Difundir realmente la verdad de nuestro pasado, que es muy importante y muy glorioso. La verdad, esa es la palabra que, que a nosotros nos gusta, ¿no? La verdad, de sacar la verdad a la luz. Y, y bueno, ya acaba de salir eh, Espías del Imperio, eh, ya está aquí, ya lo tenemos, eh, ya lo tenemos aquí en el cuartel en general también. ¿En qué estás trabajando? Porque yo sé que tú no paras. Nah, el, el futuro es ciencia ficción, eh, amigo amigo Norberto. No, de momento no, no tengo, tengo ideas, pero como te digo, todavía está en nebulosa, así que prefiero... Muy bien. Prefiero, sí, sí mejor Prefiero... Te para cuando vale. venga el siguiente. Eh, bueno, cuando, ya, ya cuando lo tenga, ya te, ya te informaré. No te preocupes. Aquí pues esta ha sido nuestra entrevista en Diálogos en Tierra el programa de televisión del periódico Tierra eh, del Departamento de Comunicación del Cuartel General del Ejército. Emplazaros para los siguientes programas y, y espero que, que bueno, aquí todos los que estamos en detrás de las cámaras y delante hemos aprendido mucho con Fernando Martínez Laines y seguimos leyéndolo y seguimos aprendiendo. Muchas gracias.